boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Here we go. Ay, están muy pinches de hueva, la verdad. Ya ni porque estoy sacando la teta de este lado. ¿Qué pasó, mi vida? Ahora sí ya está hasta la madre esta chingadera, miren nada más. Parece que vamos a jugar al Leos Divine, culeras. A ver quién se avienta. ¿Qué pasó? ¿Me estás tomando foto o qué? ¿O video? Para darte mi mejor cara. Déjame saco el calzón, culera. Tranquilas, pedas, tranquilas. A ver, voy a repetirlo otra vez. ¿Cómo se la está pasando esta noche, Maximiliano? ¡Esa chingada madre! ¡Que se escuche el ambiente! ¿Dónde están los vaqueros? Ya los vi de este lado, levanten la mano. Tranquila, ¿dónde están todos los amigos bugas? A ver, levanten la mano los bugas. Ay, sí, ahora resulta, ¿no? Oh, resulta que no se agachan, hijas. Tranquilas. Tranquilas, chiquitinas. Muy contenta de estar esta noche con ustedes. Voy a pedir el aplauso. Por favor. Bueno, no aplauso, no. Qué pinche hueva. Gritos. Chiflidos. Bulla, desmadre. Para recibir a mi invitada especial esta noche. Un aplauso y suéltame la pista, DJ, para recibir a Liza de las Cabareteras. Mr. Bombastic. Venga, mana. Que se vea, mana. Abajo, abajo. Abajo. La Mr. Lova, Lova, Lova. Esta chica. Mr. Lova, Lova, Lova. Más buena que nunca. Lova, Lova. Más cogida. Venga, no escucho chiflido. This is a Mr. Ya basta, 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 ya, gracias. Gracias, DJ. ¿Cómo estás, Liza? Muy bien, muy contenta, muy agradecida con mi amiga La Kiki, que me invitó a su show. Un aplauso para La Kiki. Pinche gente hipócrita, que no mames. ¿Cómo te la estás pasando? Me estoy pasando genial, muy divertido. Esta noche el Max está, mira. Oye. Como si estuvieran regalando becas, cabrón, llenísimo. ¡Qué velas! ¡Qué pedo! Se enteraron que regresabas al show, mana. Ya. Oye, hay que aclarar. No estamos peleadas. No estamos peleadas, culeras. Siempre nos hemos llevado bien. No nos hemos dejado de hablar. No nos hemos dejado de hablar. Bueno, somos tan pinches amigas que nos prestamos las toallas femeninas, culeras. En lo que tú le chupas el culo, yo le chupo la verga. A huevo. Somos hermanas. Y sabemos trabajar en equipo. ¡Ah! ¡Se me salió la chichi! Pendeja. No, pero así que quede claro que... ¿Qué haces, pendeja? El niño, se salió el niño. Es que como se me olvidó el brasier, cabronas, ya se me cayó el truco. ¿En serio? Sí. Acomódate todo, mana, todo el relleno a cremosito. Ver, discreto. Bueno, lo que se acomoda, el relleno. No crean que soy Juan Escutia y que me voy a aventar. Yo agarro la bandera. Así, acomódate. Ahorita regreso, espérame. Me vas a acomodar de plano. Esa pendeja no se le quita lo bruta, la estúpida. Recuerden que tienen su show, Liza, para que vengan a apoyarla. Ella está con Coco y Liza de las Cabarepedas y yo estoy como La Kiki Light. ¿Qué pasó?
Las otras no, ya las mandamos a la chingada, así nos caga la madre. No queríamos decirlo, pero así nos caga la madre. No, no, ya las corrimos porque vendían drogas. ¿Ya estás bien? Ya estoy bien. Bueno, me quedaron chuecas, ya lo sé. Picudas. Las de hoy no son de lentejas porque luego germina y ando con pinches plantas en las chichis, no mames. Oye, man, hay que saludar a toda la gente que vino de Jueras. Sí, ¿de dónde nos acompañan esta noche? ¿De dónde, cabronas? ¿De dónde vienen? De Guanajuato. Habla con señas, no te entiendo. Dolores Hidalgo. Dolores. Por allá había una de Moroleón. San Miguel de Allende. Aquí dijeron San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, a huevo. Mis amigos de Celaya, Guanajuato, de aquel lado también, un saludo muy grande. Acá, mira, acá a ver si tú le entiendes, ¿de dónde vienes? De Guanajuato. De Zaguayo. Tabasco. Ah, de Tabasco. Ay, no mames. ¿De dónde? De Chihuahua. Las de Menchaca también son chingonas, a huevo. ¿Qué pasó? Mompaní. Esas no son chingonas, esas son seguras. Y aparte traen varo para pagar el taxi hasta allá, mamacita. Oye, ¿qué pasó, Vana? La otra vez vino hasta con pasaporte. ¿Hay alguien de Fueras? De Tepito. De Tepito, pero Tepito todavía es México, pendeja. Oye, que cuide sus carteras, la de 3 metros a la redonda. Sí. Oye, ¿cómo adivinar dónde está la de Tepito? Es una cabrona que está sola y está vacío alrededor de ella. No mames, mana, tú eres de la que vendes fayuca de la buena, cabrona. No raspa, no raspa. No raspa la fayuca, mana. No raspa. Culera. Oye, mana, vamos a hacer un concurso. Ok. Normalmente regalamos cerveza. ¿Quieres cerveza gratis esta noche? No, como que no quieren. A ver, cabronas, ¿quieren cerveza gratis esta noche? Oye, no mames, ¿cómo no van a querer? Era las 11:30 y habían dicho que ya no había victoria, no mames. Estas chupan como si trabajaran de veras. Vean, los pinches refris ya están vacíos como mi vida amorosa. Hay unas que se desquitan los dos el boletito de las dos chelas toda la noche. Hay unas más jodidas que llegan con el boletito y lo tiran, les vale verga. Y hay unas más muertas de hambre que toda la noche se la pasan buscando boletitos ahí en el suelo. Pa' chupar. No mames, culeras. No le roben su boletito a las otras, no será así. Bueno, mana, ¿en qué va a consistir el concurso de esta noche? Lo que pasa es que, mira, siempre gana nada más una mesa y quiero que gane mucha gente el día de hoy. ¡A así huevo! Que vamos a regalar mucha cerveza para todos. DJ, pon atención con la música porque chequen todo lo que traen en su cartera, en su bolsa, las mariconas, en su chamarra. Y vamos a estar regalando una cerveza a la primera persona que nos traiga aquí al escenario, a la orilla. ¿Qué pedimos, mana, para empezar? A ver, la primera persona que nos traiga al escenario, un condón, se va a llevar una chela gratis. Vente para acá. Hazte para acá. Aquí, pues, cabrón, ¿eh? Aquí. Eso es no mames, eso es una torta, cabrona. A ver si es cierto. ¿Qué pedo con tu bolsa de esta cabrona que no? ¡Qué pedo! ¡Esa pinche no mames! Y viene con el lubricante, putas. ¿Quién es la cabrona? Aquí levanta la mano. No mames, hay que darle una cubeta. Pasa por tu chela a la barra, mi amor. Ya se ganó la primer cubeta, ok. Ya. Otra persona, ¿quién trae un pasaporte, muchachos? ¿Quién trae un pasaporte de este lado? ¿Alguien trae un pasaporte? Ahora resulta que todas muy nacionales. ¿Nadie trae pasaporte? No, mana. Esta es lo más lejos que salen, ha de ser allá al Mari. Bueno, vámonos más religiosas. Ay, si no le fallo. ¿Quién trae una imagen de la Virgen de Guadalupe en su cartera? A ver. Órale, una imagen de la Virgen de Guadalupe. El primero que traiga una. ¿Dónde está? ¿Quién trae una imagen de la Virgen? Acá. A ver, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y con su escapulario y todo. Es eso, chingada. Los de esta mesa sí son religiosos. Porque vayan por su cerveza. Ya ganó otra cerveza. ¿Quién trae una imagen, pero de Juan Pablo II? A ver. ¿Quién trae una imagen de Juan Pablo II? Por acá yo vi una catolicona. Levante la mano. ¿Quién trae Juan Pablo II? A ver, de este lado. Déjame al checar. Papa Pancho. ¿Alguien trae al Papa Pancho? Espérame. Y no, si no trae, ella es muy católica. ¡No mames!
A ver, Juan Pablo II, espérame. Aquí está. Sí, es Juan Pablo II. No mames, ya se, casi se borra de la imagen, no mames, mana. Oye, trae la Virgen de Chalma, trae todo. El ángel de la guarda, mana. El ángel de la independencia. Oye, mana, déjame te aviso, culera, que ya se murió Juan Pablo, hija. Actualízate, una penita, culera. Mana. Ve por tu chela gratis. Aquí está Juan Pablo II, ganó. Tercera chela regalada. ¿Ahora qué vamos a buscar? Ahora vamos a buscar una toalla femenina. ¿Quién trae una toalla femenina en su bolsa? Ay, también hay lechas, sí, también hay lechas. Sí, hay toalla femenina. Una toallita femenina. ¿Dónde? A ver, una toalla femenina de aquel lado. Ok, camine acá al escenario rápido. ¡Ay! ¡Ya! ¡Te chingaron, mana! A ver, déjala, veo. Mana, y es de la que puedes hacer té porque huele a manzanilla. Eso, a ver. Guarda, déjame la pruebo. Como si fuera brinquito, culera. Échale, mana, aprovecho. Échale. Ya se ganó. Lleva tu toalla para que te den tu chela. ¡Eso! Ahora vamos a pedir, ¿quién trae una credencial de Coppel, perras? ¡Órale! ¿Quién trae la de Coppel? ¡Órale! ¡No se hagan! No se hagan. Allá, ahí la viene. ¿Esa trae de Coppel o no? ¿Quién trae la de Coppel? A ver. Bueno, una de Sara. ¿Una de Sara? Tarjeta de Sara, nadie. Hola. La de Liverpool. Órale, la de Liverpool. No, órale, la de Liverpool sí la regala. Ay, acá. Acá está de Liverpool. No. Venga, con esa. Tranquila. Esta ya trae la Virgen, trae a Liverpool. No mames, mana. Con Liverpool ganamos de aquel lado. Vete para allá. ¿Por qué chingados trae tarjeta de Liverpool si vienes vestida de la presidenta? Es cabrona. Pero ella ganó, déjala. ¿Qué dos pasó? Dos chelas, mana, dos chelas. Oigan, ¿quién trae un recibo? Ya sea de luz o de agua o de gas o no. De algo. Alguien debe traer un recibo, no se hagan pendejas. No, mana, hay que poner... huevo que trae. Por allá no. Traer un recibo del telecable, de luz, de agua. Allá, a ver, enséñamelo. No vengas a sacar nada más, enséñamelo. Fuera de Mameitor. ¿Quién vino a la luz y se vino a la Max? No mames, mana. Se las pusiste muy difícil. Hay que poner algo más fácil. Se la puse muy difícil. Ya, algo fácil, algo que todo el mundo traiga en su bolsillo, que traiga las escrituras de su casa. ¡Ah! Así casual, pendeja. Casual. La acabo de pagar. Ya, no sean a payasas. A ver, la que traigo un peine. Un peine. A ver, un peine. Rápido. Un peine. No, pues. Ahora ya todas son pel. ¿Quién trae la secadora, cabronas? Mira, peine no traen. A ver, de las chavas, ¿quién trae un brasier? Preséñeme un brasier. ¡Órale! Ah, ¡órale! ¿Quién es el brasier? Que lo enseñe. No, acá, acá el brasier. ¿Dónde está el brasier? Estás en un antro gay, culera. Ah, nadie te va a violar. Aquí, culera. Saca el brasier y enséñalo así. Ni siquiera me lo traigas. ¿Quién trae un brasier? Allá, maná. A ver, allá, quiero ver el brasier. A ver, venga, venga, venga. Quiero ver el brasier. Venga, venga. Chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. Ya. A ver, brasier. Ya. Allá lo sácalo, maná. Quítatelo todo. Ay, sí, yo por más pendeja, ¿no? Bueno, ya. Se ¿qué? Vale, se aventó, se vale, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ven, ven, ándale, es para acá. Ándale, ándale. No seas penosa. Yo enseñaría mi brasier, pero no traigo culeras, traigo pegados los calcetines con masking tape. A ver, ahí viene, a ver, tú revisa esa. Ahí es, no, mana. ¿De qué traes? Traes, mana. Es de Torpiño, culera, no mames, ya. Te voy a prestar mis esponjas, tenaz. Ándale, oye, sácalo. ¿Qué pasa tú a la barra por una chela? Ándale. ¿Qué más vas a regalar? Algo para hombre. Un hombre, a ¿no? Ver, algo para hombre. Una bota. Una bota. Que nos traiga una bota. A ver, saca la bota. ¿Quién trae una bota, culeras? Ahorita. Allá está la bota, llévala a la barra, rápido. Por favor. Pero lleva tu bota a la barra, cabrón, no mames. Allá. ¿Quién fue primero? Allá la de atrás ya ganó. La del sombrero, la del sombrero. La del sombrero. Eso. Pues no te la quitaste rápido, culera, no mames. La verdad. ¿Quién las entiende, mana? El día de la pinche noche de vaquera, todas con tenis. Ahora resulta. No mames. Oigan, no pedimos condón de sabor. ¿Quién trae un condón de sabor? Ya nos dieron aquí todos los del Seguro Social. Regálenos uno. Enséñenos uno de piña, uno de sandía, tutti frutti, pene de mecánico, algo que huela rico. Alguien debe de haber ahí que traiga un pinche condón con sabor tacos de pastor, no chingue.
Debe de haber alguien. Algo casual. Algo no. casual. No, ya no quieren chelas, mana. ¿Cómo creen? ¿No quieren más cerveza? Que conste que estamos regalando chela y no quieren. ¿Qué, algo más fácil? Algo más okay. fácil. A ¿Qué ver. Trae un billete de 1,000? ¿Un billete de 1,000? ¿Allá traes un billete de 1,000? A ver, ¿quién trae un billete de 1,000? ¿Sí? Bueno, él invita a la peda. Bueno, ¿quién trae un dólar? ¿Quién trae un dólar? A ver, enséñame el dólar. A ver, rápido, rápido. Allá, allá. El que llegue rápido. Primero acá, el que llegue primero acá. ¿Quién trae un dólar? ¿Quién trae un dólar? Dólar, dólar, acá. Ok. No, te chingaron, mana. ¿Dónde está el dólar? Y ese me lo voy a quedar yo. Aquí está, billete de un dólar, chela. ¡Eso! En la barra atentos no se ve, está muy chaparra. ¿Quién trae una cadena o pulsera de San Benito? Que no sea la ¿quién trae una yo, cadena? Yo traigo, mira, aquí está. De San Benito, para la protección, culeras. Ay, pero esta no es cadena, mana, este es pinchilo rojo, culera. Pero trae medalla de San Benito, abuelo. Sí, trae. Sí. San Benito, si ¿sí traes San Benito? Sí. Mana, pasas por una chela a la barra. Salud, okay. Culera, sí, sas. Bueno, no vamos a pedir recibo. ¿Quién trae una factura? Una factura de lo que sea. ¿Quién trae una factura ahí en su cartera? Una factura. Una factura. Ya, culera, vamos a regalar todo el pinche Max. Vamos, no mames. El refri está vacío, me vale verga por tres chelas más, hija. A ver, chécame la factura. ¡No mames! ¿Sí una factura? ¡Factura! ¿Quién trae una factura? No mames, mana, pero mira, tu código de barras no es válido en el SAT. ¿Sí? No mames, que trae su factura. No es por balconear, pero se gastó en un detergente regular hace la cantidad de 115 pesos con 82 centavos. Ya no la ventales. Mereces que te devuelvan en impuestos 18 pesos. Ya, culera. Pasa por tu chela a la barra con tu factura, ya. Por favor. Última cerveza. ¿Qué vamos a pedir? Algo más fácil. Verga. Ay, a ver, que le enseñe, que le enseñe. Que le enseñe. Que le enseñe. Que a ver si es cierto. Ya se operó. ¿Quién trae un curb? ¿Quién trae su curb en mi carro? ¿O su curb recortado ahí? ¿Quién trae su curb en su cartera? A ver, un curb. Alguien debe de traer su curb. No me. Sí, tráenalo. Pásale, sí, a allá, ver, ven, allá. Pero vamos a verificar la legalidad del concurso. Ven, tú, allá, a ver, la primera. Ahí viene la de la curb. Ahí ven. Viene la de la curb. Mana tuya. Ya gana. A ver, la del curb. A ver si ganó la del curb. Ay, güey. A ver, mana. ¿Sí ganó? Legal, trae su curb. Y en mi cado, perra. En mi cada, como en lo mi cada, pedí, vale. Ella es rica porque en mi co su curb. A huevo. Pasas a la barra por tu chela, mi amor. ¿Cuántas chelas llevamos, hija? Ya llevamos 25, culera. ¿Cuántas más, champú? Ya. Ay, ya, ahora ya. Que se vea, culera. Oye, yo te le tuve que prestar dinero a la champú. ¿Por qué le prestaste no dinero a la champú? No tenía ni dinero a la cabrona. ¿Cómo? No. La champú de la barra. Muy chingona, nueva gerente. Muy gerente, la chingona, pero no trae para el taxi. Y mayatera la cabrona. Todavía paga mayate la hija de la chingada. Pero bueno. No mames, chepo. ¿Ya? ¿Cuántas chelas fueron? Ya ni dijeron. Ya. ¿Cuántas? ¿Ya con esas? Ya con esas. Perfecto. Espero que haya muchos ganadores. Así es. Síganse. Muy... Sí, mana. Oye, mana, danos tu página donde te pueden ver o qué pedo. Búsquenme en el Facebook como Las Cabarepedas. Ahí estamos en la página de Las Cabarepedas. Denle like. Si quieren que vayamos a amenizar su fiesta, inviten a la Kiki, es más chingona. Ay, no. Oye, no, pero les recordamos que también hay servicio mañana en Maximiliano. Está el karaoke. Abrimos de miércoles a domingo. Así es. Vengan a divertirse. Y también para que vengan a ver más shows, ¿no? Hay más shows. Así es. Bueno, ya nos vamos, culeras. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Liza, por venir esta noche. Gracias, Kiki, vuelta por invitarme. Liza, ¡vuelta! Muchísimas gracias a todos. Yo soy la Kiki Light. Síganse divirtiendo. Esto es Maximiliano, Cantina Gay. Muchas gracias.